¿Cómo mierda me voy a mirar ahora si el reloj lo tengo? Me miré y dije, atrás Hola. un pelo. Hola. Hola. Sí, por favor, señor. ¿Me comunica con el señor Walter? A ver, un segundito. Gracias. Sí, buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches, señor. Yo lo llamo, a lo mejor no es la hora más oportuna, pero sé que usted alquila películas también, generalmente películas para chicos. Sí. Bueno, entonces allí donde alquiló mi mujer el otro día una película, el sábado pasado fue, y yo no sé cómo tardé tanto para reclamar, porque alquiló una película para chicos, de dibujos, ¿no? Sí. Y cuando lo pusieron ahí en el video, resultó una película pornográfica. Imagínese, los chicos, el mayor de ellos tenía 11 años, el menor tendría 6. Cuando vieron todo eso, no dijeron nada. Yo pasé de casualidad y veo una pareja en una postura bastante delicada, ¿no? Sí. Había un ropero y qué sé yo. Mire, me parece que un poco confundido, porque nosotros justamente ese tipo de películas condicionadas de las cuales usted me está hablando, nosotros no alquilamos. Señor, ¿por qué le dice condicionada? Está engarchando en la película. Mire, le digo la calificación que tienen esas películas, pero nosotros pero usted tiene películas condicionadas, ¿no es cierto? No tengo películas condicionadas, por eso le estoy diciendo. ¿Pero cómo, que se ha confundido de videoclub? No. Usted, el video suyo, ¿no está en la calle México? En la calle México, sí. México y Saavedra. Sí. Y bueno, entonces quiere decir que estoy en lo cierto. No, usted pero, fue el que escuchen una cosa. De. La cajita, ¿qué dice? La caja del cassette, ¿qué dice? La cajita dice cualquier cosa menos que es una película pornográfica. Imagínese, con el título de la cajita, ¿quién va a pensar que es pornográfica? Se llama La monja y el bombero. Mire, me parece que está un poquito confundido usted, porque no le vuelvo a repetir, mire, nosotros no alquilamos a los clientes películas condicionadas. De todas maneras, señor, ustedes también arreglan video, ¿no es cierto? Sí. La vez pasada arreglaron un video para una gente amiga mía, pero lo arreglaron muy mal, porque ellos pusieron una película de Robert Redford y Robert Redford no apareció. Al tipo le daba calor aparecer en ese video. Bueno, pero sería otra película la que usted estaba buscando. No hablemos más de películas, señor. Usted no se haga el pelotudo. Yo le estoy hablando correctamente y usted discúlpeme, me habla que es condicionado y que las pelotas. Discúlpeme una cosita. ¿Usted me llama a esta hora al videoclub para esto? Siempre es buena hora para putear. ¿Por qué no te vas un poquito a la puta que te parió, pelotudo? Déjate de hinchar las ¿Cómo pelotas. Dijo, como dijo un momentito, no lo entendí. Déjate de hinchar las pelotas, boludo. Déjate de hinchar las pelotas. No jodas a esta hora. ¿Qué es lo que buscas? Lo peor de todo, que los chicos miraban la película y aplaudían. Me enojé y chao.